El eclipse lunar de este 21 de enero captó las miradas de muchos, pues fue uno muy especial, porque fue total, ocurrió durante una superluna de sangre, el máximo acercamiento de la luna llena a la Tierra y su tono rojizo, y se produjo el impacto de un meteorito. El meteorito estrellándose en la luna ocasionó un pequeño destello blanco en las retransmisiones en línea. De acuerdo con José María Madiedo, profesor titular en la Universidad de Huelva, a la luz en la luna se vio debido a que la roca, al impactar contra el suelo lunar, se destruye completamente y, a la vez, genera un nuevo cráter. Es en ese proceso cuando una parte de la energía del impacto se convierte en luz. Esa luz es el destello que han recogido nuestros telescopios. Seguramente te preguntas de dónde salió el meteorito. El experto explicó que probablemente era el fragmento de un cometa. La situación más probable es que esa roca fuera un fragmento procedente de un cometa y no de un asteroide. En ese caso, la velocidad media de impacto sería de unos 61.000 km por hora. El momento del impacto fue captado por el monitoreo que hizo el profesor, y las imágenes se pueden ver en la web. Pasé casi dos días sin dormir, pero hice un esfuerzo extra para preparar los nuevos telescopios porque tenía la sensación de que esta vez ocurriría. Estaba agotado cuando terminó el eclipse, pero cuando el software de detección automática me notificó del destello brillante, salté de la silla. Fue un momento muy emocionante, porque sabía que nunca se había registrado antes. En la filmación se ve un destello blanco amarillento en el cuadrante superior izquierdo de la luna. Mira aquí el video, fuentes, La República y National Geographic. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.